aquí. Vamos, rápido. La flor que se abre solo ante los Sarentu para conectar con Eywa después de tantos años. Eywa, he soñado con esto. ¿Deberíamos hacer esto? ¿Es lo correcto? Porque nunca has visto una. No todo Pandora es metal y cables. Sí, pero ¿no creéis que igual es venenosa? ¿O algo? El color parece indicar que es venenosa. Eywa no nos haría daño. Mercer me advirtió sobre Eywa. Nos conectaremos juntos, todos a la vez. ¿Pero qué es esto? La marca que hice yo mismo. Me conoces, hijo. Soy Entu, tu ancestro, el primero de nuestro clan. Los Sarentu recorremos Pandora y entretejemos historias para unir a los clanes. Eres nuevo, ¿verdad? En este mundo. Acude a la Tarsiu, hijo, si necesitas la sabiduría de los ancestros y así prosperarás. Pero antes, aprende a sofrificir. La primera vez que te asomas a Pandora es como la primera vez que atisfé el mar. Vi una entidad única que está siempre en movimiento, pero en la que puedes viajar lejos o sumergirte en ella. Para sofrificir en Pandora, deberás aprender a moverte como las olas, a saltar y a montar. A fluir con la energía. Toma el don de fluir, hijo, y vive. Hijo, tu vigor y agilidad de Sarentu te permiten saltar más alto. Aprovechalo durante la caza y tenlo bien durante la batalla. Nuestro antepasado, un Sarentu. ¿Creéis que sabía que somos diferentes a los demás, Navi? Creo que no lo somos. No hemos crecido en un clan. No conocemos nuestras canciones ni las historias. Solo la muerte, la destrucción y el odio de la gente del cielo. Pero aún pertenecemos a Eywa, ¿no? Mercer dice que Eywa es dolor. Que nubla el corazón y la mente con trucos y mentiras. Solo nos metía miedo, nos callaba y nos controlaba. Este es el camino de los Sarentu, nuestra conexión con la Gran Madre.
te flipará. Si tienes un huequito para venir, es decir, cuando tú puedas. Estoy volviendo a la base. Ahora nos vemos.